aquí en directo en los estudios de Pío Deporte, recordándole hoy domingo 16, esto es Béisbol Dentro, pasión desde el Inside, contento de estar con todos ustedes. Hoy un programa, como siempre, bastante interesante, bastante lleno de información que a usted le gusta vivir acá en Béisbol por Dentro. Hoy, con la ausencia de mi compañero Rafael Heredia, imagino que la lluvia que ha estado bastante fuerte, pero gracias a Dios podemos estar aquí presentes con todos ustedes, ya con nuestros invitados en cabina que compartiremos con ellos más adelante. Y recordándole que hoy tendremos un programa totalmente dedicado a la fanaticada, tanto del béisbol dominicano como del béisbol latino. Vamos a desglosar ese tema de lo que significa la fanaticada, lo que significa tanto para los equipos como para las ligas, contar con una fanaticada, cómo alimentarla constantemente para que vayan a los estadios, para que disfruten del espectáculo que es el béisbol, que es lo que nos llena, lo que nos apasiona, y sobre todo vivir ese día a día de los partidos de los equipos que nos llenan, que seguimos, que formamos organizaciones para estar ahí disfrutando de estos partidos. Entonces, hoy vamos a desglosar ese tema. También todo lo que conlleva al show, al espectáculo del béisbol, de lo que son las ligas, las cheerleaders, las mascotas, las canciones de los equipos, todo eso vamos a hablarlo hoy acá en Béisbol por Dentro. Recordarle que estamos en vivo por RPQ Sport 1080 AM con los números telefónicos 809-381-1616 en cabina. Pueden llamarnos de donde puedan, de donde quieran. Vamos a estar aquí disponibles para conversar con ustedes. Hoy, invitados de lujo, ya conocidos en la casa, la manada roja, señores, los Leones del Escogido están con nosotros. Hablaremos con ellos, con ese toque Béisbol por Dentro, así que no se lo pierdan. Recuerden que también estamos en www.piodeporte.com, arroba Pío Deporte en Instagram y en Twitter, y Pío Deportes en YouTube y en Facebook. Señores, vamos a nuestra primera pausa y luego venimos ya con el desarrollo de nuestro programa de hoy. Recuerden que esto es pasión desde el Inside. Visite la nueva sucursal del Centro de Servicios Cometa en Naco y recibe los mismos productos y servicios de baterías, gomas, lubricantes, mecánica ligera y otros. Te esperamos en la avenida Roberto Pastoriza número 220 entre Tiradentes y Lope de Vega. Maderera Almanzar, venta de todo tipo de maderas con su gran especial de MDF y formica. Maderera Almanzar, en la calle Hermanos Pinzón, número 129, esquina Osvaldo Basil, en Villa Consuelo, con Manuel Almanzar. Maderera Almanzar. Muebles, avenida Duarte, número 394, esquina Barney Morgan, Antigua Central. Abel Muebles, con el teléfono 809-338-1555. Abel Muebles. Servisec Dry Clean, la lavandería más exclusiva con tecnología de punta y con la mejor calidad y servicio. Ofrecemos bordados, alteraciones y reparación de calzados en Santo Domingo y Santiago. Teléfono 809-227-8989. Servisec Dry Clean. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL, que cubrió todo mi gasto médico de mi sede laboral y mis prótesis. Reporta tu caso en www.arlss.gov.do. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Frank Auto Paint,
El Arte del Retoque. Materiales para desarrolladura y pintura automotriz. Con servicio computarizado. Calle Juan Erazo 222, casi esquina Aníbal de Espinosa, en Villas Agrícolas. Teléfono 809-538-9043. Para pintar tu carro bien, Frank Auto Paint. En el 1080 de tu radio, la más deportiva, RPQ. Sí, señores, seguimos con más de Béisbol por Dentro. Listo, ya esta lluvia nos tiene, ya tú sabes, nos tiene loco con esta mojadera cada rato. Señores, pero estamos activos, estamos contentos, estamos aquí dispuestos ya a seguir trabajando por todos ustedes, quienes siempre están en sintonía de nuestro programa. Contentos de tenerlos ahí siempre activos. Mandándoles saludos a nuestra gente en Colombia, a Gustavo, a Rafael, que ya están esperando que comience la Liga de Béisbol Profesional de Colombia. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase por allá. Y señores, entrando en materia, hoy un programa, como les dije, dedicado a los fanáticos, a los que hacen que el espectáculo del béisbol se nutra cada día más y las ligas tengan la necesidad obligada en llevar un espectáculo de calidad para que estos fanáticos que van a los estadios a disfrutar de un partido, a ver a sus equipos, a seguir a sus equipos, tengan la posibilidad de disfrutar de un buen espectáculo. Cuando hablamos de fanáticos, es un ciclo que envuelve todo el show, todo el espectáculo de un partido de béisbol. Es factor fundamental el fanático, porque es quien le da la chispa a este momento de un partido de béisbol, quienes siguen a los peloteros, quienes siguen a los equipos, a todo lo que conlleva a un partido de béisbol, y la importancia de que puedan el fanático asistir a los partidos, estar ahí en su estadio, plegando las tribunas para que sea un espectáculo de calidad. Ya, por ejemplo, hablando de lo que es la Liga Dominicana de Béisbol, se ha venido mucho hablando de este tema, de que se tienen que realizar movimientos, actividades para que el fanático siga disfrutando. Es uno de los fanáticos del Caribe más eufórico, más entregado a sus equipos, a su liga, y siempre ha respondido a la altura de los compromisos, a la altura de los partidos, apoyando siempre a sus equipos. Entonces, es un ciclo, como les dije, que envuelve a que cada quien tiene que poner de su parte, tiene que colocar su granito de arena para que sea un evento de calidad. Vivimos un show donde existen mascotas, cada equipo tiene su mascota, el show de las mascotas es el complemento de este espectáculo que llamamos béisbol, que llamamos lo que nos apasiona a todos nosotros. Entonces, también es importante recordarles que cuando un fanático va al estadio, aparte de disfrutar de un partido de béisbol, aparte de disfrutar de ver a una figura de su equipo que la traiga, que le apasione, que disfrute de su jugada, de tus batazos, de toda esa parte que envuelve el partido de béisbol, también disfrutamos con el show de tener las cheerleaders, de los espectáculos. Yo recuerdo mucho que se usaba en Venezuela espectáculos musicales en los estadios para que la fanaticada se sintiera cómoda, se sintiera atenta. Entonces, son factores que pueden estar dentro del estadio, dentro del juego, para que el fanático se sienta agradado, se sienta en su casa, porque sabemos que cuando el fanático va al play de su equipo,
es su casa, es su segunda casa, es donde despeja todo aquel estrés del día a día, del trabajo, de todo este tipo de cosas, y vamos al play simplemente a disfrutar de un espectáculo. También hablamos de que se crean en este entorno, por ejemplo, los equipos crean sus temas, sus canciones, sus coros, su... La idea es que esto llegue al fanático para que sea su himno, para que lo acompañe el día a día, para que lo acompañe durante el partido. Entonces, son factores que debemos resaltar y que debemos trabajar para que las ligas latinoamericanas, y en este caso la Liga Dominicana, siga creciendo, siga llevando al fanático, no solamente en la final, no solamente en round robin. Queremos que los estadios se pleguen de fanáticos para que podamos tener un buen espectáculo. Saludamos a Marcos Salas, que está desde Venezuela, Anthony Alvarado, lo tenemos por allá en Venezuela también, en sintonía. Eso es por el Facebook Live. Acá en el Facebook Live de Pío Deporte, Armando Veras, Carmen Rosa Bautista, mandan saludos a David de la Manada Roja, que está activo desde anoche. Carmen Rosa Bautista, este es nuestro año, arriba los Leones. Sí, señores, y como este es el año de los Leones, según mi amiga Carmen, hoy, señores, vamos a tener aquí con todos nosotros a la gente de la Manada Roja. Vamos a conversar con ellos, vamos a indagar ese por dentro de la Manada Roja, que no es solamente ir al estadio, josear, gritar, aupar a su equipo, sino sabemos que hay muchas cosas que envuelven a la Manada Roja, y es lo que hoy vamos a conocer. Una de las cosas que, hablando de la parte del fanático, que es muy importante, es conocer a veces cuáles son estas inquietudes, esas inquietudes que tienen los fanáticos al momento de estar en un estadio. Mira, me dice Gustavo Vargas, León, pero ese es de León, ese es de los Leones del Caracas, en Venezuela, pero también es un León que está activo desde Colombia. Marco Salas desde Chile. A Dalis Reyes, arriba la marea, la Manada Roja. Sí, señores, la gente está activa. Un gran saludo para todos los que están activos. Y recuerden que también pueden llamar por el 809-381-1616. Y en el próximo bloque, cuando tengamos a los hermanos de la Manada Roja aquí, compartir con ellos, hacer preguntas, porque sé que le va a interesar preguntarle muchas cosas. Así que, señores, el béisbol nos llama. Ya se acerca la temporada de la Liga Dominicana. Ya se dio el draft de novatos, donde los equipos se reforzaron de estos jóvenes dominicanos, prospectos de las organizaciones de Estados Unidos. Y los Leones del Escogido, para mi concepto, junto a los Gigantes del Cibao, tuvieron unas selecciones bastante interesantes. Eso lo vamos a hablar más adelante también junto con los hermanos de la Manada Roja. Y señores, tenemos la primera llamada. Vamos a ver quién está en contacto con nosotros. Aló, muy buenas tardes, Béisbol por Dentro. ¿Eh? Sí, buenas tardes. Mi corazón es Yudel, de la Manada Roja, abajo. Oh. Bien. Cuéntame. Estoy aquí abajo. Es que la tenemos allá abajo. Ya está aquí llegando en vivo al estudio, señores. Vamos a buscarla, que está llegando la familia de la Manada Roja. Viste que estamos en línea, señores, estamos en línea. En vivo, estamos en vivo. Qué bien. Pues sí, como le estuvimos comentando, el draft se realizó el día 12 de septiembre, ya preparando con lo que va a ser ahora los inicios de los entrenamientos de los equipos, la pretemporada y de lo que va a ser esta temporada de la Liga Dominicana. Señores, vamos a ir a una pausa porque ya vamos a entrar de lleno con nuestros invitados del día de hoy para darle un gran programa a estos hermanos de la Manada Roja. Así que vamos a una pausa y recuerde que estamos en www.piodeporte.com y en todas las plataformas digitales, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.
Recuerden, esto es Béisbol por Dentro, señores. Pasión desde el Inside. RPQ Sport. Libre, soy libre con Win, libre con Win. Libre de aburrimiento, me entretengo sin fin, soy libre con Win. Libera tu bolsillo con Internet Prepago Win. Adquiere tu servicio sin compromiso ni contrato. Y disfruta de Internet ilimitado desde 15 pesos al día. O si prefieres, puedes activar tu Internet ilimitado postpago desde 590 pesos mensuales. Soy libre con Win. Win Telecom, sé libre con el viento. Si quieres comodidad y seguridad, 530-4800. Ataxia Nakahona debes llamar. Si quieres vehículos modernos, unidades con aire acondicionado y la mayor garantía de seguridad, Ataxia Nakahona debes llamar. El mejor servicio, los choferes más responsables y educados, las tarifas más cómodas y los más rápidos en llegar. Todo esto solo lo tiene Ataxia Nakahona, la grande y elegante de 530-4800. Y para la zona oriental, 537-2222. ¡Wepa! El mismo Chris Green, ¡ay, ve! A mí me gusta comprar en AIB Electromuebles, porque tiene buenos precios y oferta que me conviene. AIB Electromuebles, AIB Electromuebles, AIB Electromuebles, AIB Electromuebles, AIB Electromuebles. Con 8 tiendas, Cristo Rey, Charles de Gol, Independencia, Mella con Charles, Peña Valle con María Montes, Los Mameyes en Bonao y AIB Electromuebles de Luz en la Nicolás Llobando. 809-338-8620. Síguenos en las redes sociales. AIB Electromuebles. Autoaire Jiménez, ahora es Advance Autoaire, con la misma calidad, el mejor precio y excelente servicio. Advance Autoaire, antiguo Autoaire Jiménez, ubicado en la avenida John F. Kennedy 201, esquina Augusto Sandino, kilómetro 6.5, después de Almacenes Unidos. Teléfono 809-475-8787 y el celular 809-707-0569. Advance Autoaire. Sintonice de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde su radionovela Calimán, el hombre increíble, por RPQ Sport, 1080 AM. Calimán, el hombre increíble. Resultados inning por inning, cuarto por cuarto, RPQ 1080 AM. Esta tarde acá en Béisbol por Dentro, pasión desde el Inside. Yo de verdad muy contento y agradecido con toda la familia de la Manada Roja por aceptar la invitación al programa. Ya conocidos de la familia, siempre activo en el bloque Pío Deporte, estuvieron en Coctelera Deportiva y ahora nos visitan acá en Béisbol por Dentro. Para nosotros un placer tenerlos aquí. Hoy nos acompaña el hermano Jorge Ramírez,
el tocayo Jorge Pérez, Yudelka Cabrera y Manuel José, parte de esta gran familia llamada La Manada Roja. Gracias a todos ustedes por visitarnos, gracias, por estar aquí. Gracias. Sé que siempre están activos con Béisbol por Dentro y para mí es un honor tenerlos hoy aquí y compartir con ustedes y conocer un poquito más, más al inside de lo que es La Manada Roja. Hoy daremos a conocer esos plus que van dentro de esta manada. Y primero que nada, porque es algo que es importante. Tengo conocimiento de que La Manada Roja comienza alrededor del 2012. Sí, así mismo. Hoy literal play. ¿Tenía otro nombre antes? No, La Manada Roja comenzó realmente, fue con un grupo de fanáticos alrededor del 2012. Entonces nos estábamos dando a conocer lo que era a nivel de Facebook con el nombre de Cogidista en el Play. Okay. Después de eso, en el 2013-2014, ya se por Radamés Rijo, el hermano de David Rijo, él tomó la decisión de ponerle el nombre de Manada Roja ya al grupo como en sí. Entonces, okay, a partir de ese momento en adelante ya somos Manada Roja. Perfecto. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando veo este tipo de organizaciones, clubes, club de fans, es cuando nace esta necesidad de ustedes como fanáticos de los Leones del Escogido, llevar esto a una organización, a un grupo de fanáticos, ¿cuál viene siendo la primera finalidad de crear La Manada Roja? Bueno, muchas gracias primero. Felicitarlos a ustedes por este gran programa y mucha audiencia a nivel nacional e internacional. El fin principal de estos grupos es darle apoyo a nuestros equipos. En este caso vamos a tratar pura y simplemente lo que es béisbol, pero nosotros también somos fanáticos de los Leones de Santo Domingo. Incluso tengo una anécdota. Nosotros iniciamos en esas visitas al Club San Carlos y le ganamos el primer juego a los Metros de Santiago. Okay. Y de ahí, de ese apoyo nuestro, comenzaron a llenarse las gradas del Club San Carlos. Y eso dio lugar y le dio fuerza a ese equipo para ser campeones. Para que muchos vean lo que significa tener una fanaticada activa. La fanaticada es imprescindible. Muy. Por eso es la fortaleza de las casas. Cuando tú vas a la casa ajena, normalmente hay un tipo de presión, pero eso lo decide la fanaticada. En el fútbol le llaman el jugador número 12, sí. En el béisbol le llamaríamos el jugador número 10. Sí, él vendría siendo el número 10. Entonces, como lo estuvimos comentando, definitivamente en este ciclo que envuelve a un espectáculo que es el béisbol, fanaticada, equipo, liga, si algo de eso no está en concordia con todo lo demás, pasa de que no hay un nivel, una estabilidad. Y el factor primordial en este sentido es la fanaticada, y tú lo demuestras con lo que pasó con este equipo de baloncesto y lo que conllevaba eso. Ahora, yo quisiera conocer, para cada uno de ustedes, pertenecer a La Manada Roja, dentro, no simplemente porque, no, pertenezco a La Manada Roja, voy al play y disfruto, no. Todos sabemos que en los deportes y en lo que nos apasiona a cada uno de nosotros, hay un sentimiento, algo que va más allá de simplemente ir al play, de reunirnos a compartir. ¿Qué significa? Primero comenzamos con las damas. Para Yudelka Cabrera, ¿qué significa pertenecer a La Manada Roja? Bueno, más que todo, pertenecer a La Manada Roja es lo mejor que me ha pasado, porque somos, es como una familia. Aparte de que el Escogido, desde que chiquitica, como dicen, desde que nací, sí, eso es rojo hasta en la sangre. Aparte de eso, he encontrado una familia en La Manada Roja, que vamos más allá de ser un grupo, es una familia que aporta a cosas positivas para la sociedad, no solamente en el deporte, sino a nivel
de todo, hacemos diferentes actividades, realizamos diferentes aportes que van vía más allá, que no solamente es como la emoción del deporte, sino que tratamos de centrarnos, de ver si así como una familia, si necesitamos algo, en qué podemos colaborar, qué podemos ayudar, porque eso es manada. Manada es ir juntos y ayudarnos entre todos. Perfecto, perfecto. No, excelente. Definitivamente eso es lo que nutre a, en este caso, la Manada Roja, el hecho de que es una familia. Entonces, de por sí, vamos al Play, que es nuestra segunda casa, y de ir con nuestros familiares, la familia que nos dio el deporte, la familia que nos dio el béisbol, es vivir ese momento apasionado de ver a nuestro equipo ganar, de ver a nuestro equipo luchar en el Play con nuestros hermanos. Y para los Jorge, vamos a ver qué dice mi hermano Jorge Pérez. Pertenecer a la manada es algo grandioso. Yo estoy en el grupo del 2013, he conocido muchas personas a través del grupo y siempre somos una familia, porque no solamente, como usted dice, es solamente ir al Play y compartir la chelcha. La Manada Roja siempre está dispuesta a colaborar y ayudar a cualquier causa que surja, no solamente a un miembro del grupo, sino a cualquiera, a cualquier situación que surja. Por ejemplo, con esta lluvia, si hay que colaborar con algún pueblo, algo, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar, ya sea con ropa, cualquier cosa que esté en nuestro alcance. Sí, eso es muy, muy interesante, muy bonito la intención y la disponibilidad que siempre tengan como organización de hacer aportes, porque eso es lo que se quiere, que sea un aporte no solamente a su equipo, sino también a la comunidad, a la sociedad, y eso va a ir inculcando valores. Y más adelante hay una pregunta que viene relacionada con eso. Pero cuéntame, señor Jorge Ramírez. Bueno, la Manada Roja es una gran familia. Una gran familia que no solo es deporte, como decía Yudelka, como decía el Tocayo, es ayuda mutua. La Manada Roja es solidaridad. La Manada Roja es apoyo social. En el caso de útiles escolares, hacemos nuestros aportes como hermanos. En el caso de limpieza de costas, que las hemos hecho. En el caso de algún compañero, algún amigo, hasta de redes sociales, que muchas veces no los conocemos, pero la vida y la circunstancia de la Manada Roja nos ha unido. Y eso ha dado lugar a que nosotros, el dolor que siente un compañero lejos, y es de nosotros, de la Manada Roja, o es otro fanático, porque se puede dar el caso que sea un fanático hasta de otro equipo. Uh-huh. Y esto nos ha unido y nos ha ayudado a caminar este trayecto de la vida juntos. Una vida que esto nos ha hecho más grandes, de verdad, la Manada Roja. Cuando inició la Manada Roja, ¿alrededor de cuántas personas formaban Manada Roja? En los inicios no éramos tantos. En Facebook éramos muchos. Okay. Pero al iniciar el asunto de WhatsApp, uh-huh, fuimos agregándonos. Pero ya el grupo es monstruoso, incluso ya no somos solo un grupo de Facebook. Hay aproximadamente 3 grupos de WhatsApp, porque nosotros los vamos depurando. Entran primero, les damos un tiempo de depuración, porque en la Manada Roja hay muchas reglas. Para que las cosas funcionen deben haber reglas. Entonces se va depurando y somos una gran familia. Definitivamente, y yo aplaudo eso porque siempre en esta familia, lo bueno es que siempre, por ejemplo, conseguimos médicos, abogados, ingenieros, hay de todo un poco. No, también eso es lo que quería agregar. La Manada Roja se compone de aproximadamente entre el 35 y 40% de profesionales. Perfecto. Inclusive, aquí mismo el colega acá es abogado. Habemos 2 abogados. Yo también soy abogado. Publicito. Ella es estudiante de término de contabilidad. Él es un buen publicista, o sea, para, ya ustedes saben, para lo que ustedes quieran buscarlo. Pero también en la Manada Roja tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos contables, tenemos enfermeras, tenemos un sinnúmero de profesionales que tenemos algo en común, que somos escogidistas, e inclusive, como han dicho mis compañeros, nosotros
como le digo, nosotros vamos tímidos antes de conocernos. Después que las personas nos conocen a nosotros, que van solamente a una actividad de nosotros, mire, de ahí queda enganchado. Y más nunca se vuelve a desenganchar. Perfecto. Mire, por aquí manda saludos Carmen Rosa Bautista. Dice, sí, es una leona. Feliz de ver a esos cuatro superleones representando a nuestra gran manada roja. Sí. También Jessica López, somos una familia. Sí. Newton de los Santos, también es saludando a Pío Deportes y a la manada roja. Carmen dice, cuando naces, tú no eliges a cuál familia vas. Sí. Manada Roja es la familia que elegimos pertenecer. Los amo, Jorge, Yudelka, Jorge, Manuel. Gracias por representarnos tan magistralmente. Gracias, bueno, ya gracias. La gente gracias, conectada. Gracias. Ahí. Hay una cosa que y tú más o menos lo planteaste, de que pueden ustedes también interactuar con fanáticos de otros equipos, ajá, colaborar con ellos, hacer actividades, intercambio de conocimientos, intercambio de estadísticas, intercambio de cualquier factor que los una en este mundo del béisbol. Y yo pregunto, ¿ha existido algún acercamiento o intercambio entre alguna otra organización de otro equipo, algún otro club de fans de otro equipo con ustedes, con la Manada Roja? Bueno, en ese sentido, claro que sí. Porque nosotros, el Escogido tiene 25 juegos aquí en la capital. Nosotros vamos 26. ¿Usted? O 30, sí, sí. No es un ejemplo. Pero está bien, el Escogido tiene 30 juegos aquí en la capital. Nosotros vamos 31. O sea, todavía, nosotros realmente vamos a 38 juegos en lo que es la temporada. Porque vamos siempre dos veces a Romana, dos veces a San Pedro, dos veces a San Francisco y dos veces a Santiago. Nosotros mantenemos una armonía con la Pote Band de la Romana, que ellos son nuestro sí, pana full, Tony García y esa gente. Sí, también tenemos una consideración también con la gente de las Águilas, que son nuestros amigos también. Inclusive nos ha tocado en el mismo play, está en reto, que nos han puesto el mismo equipo entre ellos. Yo veo que dice que últimamente no le ha ido muy bien. Bueno, pero... Oye. Ah, sí. No, y en ese caso, o sea, nosotros nos mantenemos, porque no solamente nosotros entendemos, porque nosotros somos fanáticos, pero no somos no nos llevamos del fanatismo. Ok, queremos que nuestro equipo gane, queremos, óigame, nos matamos por nuestro equipo, pero con cordura. Con cordura. Sé que existen otras organizaciones, otro club de fans de los Leones también. Sí. También ha habido acercamiento, intercambio con ellos. Sí, claro. Sí, incluso sí. Tuvimos un intercambio de baloncesto entre la maquinaria roja y nosotros la manada roja. Ok, muy interesante. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que no solamente la manada roja, sino todos los que también tengan intención, vayan a un mismo fin, que es simplemente apoyar a su equipo, sí, salir a auparlos en todo momento y que fuera del estadio también puedan hacer parte también de la familia de una manera u otra. Otros factores que me gustaría conocer. ¿Ha existido algún contacto, acercamiento directamente entre la Manada Roja y la organización de los Leones del Escogido? Bueno, en ese caso, como le digo, nosotros mantenemos un reconocimiento de parte de ellos, porque ellos incluso, los mismos directivos cuando nos ven, los muchachos de la Manada Roja y eso, o sea, que mantenemos, por lo menos tenemos de parte de ellos el reconocimiento. Eso básicamente sí. Es lo que me gustaría saber, que sea, son reconocidos como la Manada Roja, la que lleva la tutela de los fanáticos de los Leones del Escogido por la organización. En realidad sí, ellos al darse cuenta poco a poco, ellos veían cómo nosotros íbamos y nos esforzábamos a ver todos los juegos, que no solamente aquí en la capital, sino que íbamos a los diferentes pueblos, a los diferentes donde quiera que esté jugando el Escogido. Entonces ellos se dan cuenta de que estos somos los verdaderos fanáticos, según ellos nos catalogan, dicho por las páginas y ellos mismos, e incluso en juegos hasta de baloncesto.
los mismos bonetis iban a donde estábamos nosotros y se tiraban fotos con nosotros. O sea, eso nos da la satisfacción de que sí, ellos saben y nos apoyan de una manera increíble, que saben que nosotros somos fieles. Ok, bueno, ¿no? Eso es interesante. Hay testigos. Hay fotos. No, yo tengo la foto. Mira una foto. Hay testigos. Así que, bueno, ¿no? Estamos en vivo. Ah, mira, aquí tenemos... El cuerpo del delito de Benito. La prueba. Ahí están ellos, ellos fueron allá donde nosotros estábamos. Ok. Y se tiraron fotos de nosotros. Interesante. Sabemos que eso es importantísimo, porque así ustedes, como organización, como club de fans, se sienten también parte de la familia directamente del Escogido, con su directiva, con sus jugadores. Me imagino que han tenido también la oportunidad de compartir con ellos. Y eso es la esencia de ser fanático. Esa es la esencia de poder compartir con aquellos jugadores, con aquellos directivos de la organización de la cual tú sigues y apoyas. Y de verdad que eso es uno de los factores que más uno destaca en este punto. Ahora yo pregunto, porque yo lo voy a poner aquí a ustedes en una situación difícil, pero yo sé que ustedes van a salir adelante. ¿Existe dentro de la manada roja algún grito de guerra, alguna frase que identifique cuando estén en el play? Digan, ah, mira que allá está la manada roja, porque escucharon una frase, escucharon un canto, escucharon alguna cosa en especial. Bueno, normalmente lo que nosotros siempre tenemos un grito de guerra, que normalmente es con el disco de dame. No, pero vamos a cantarlo. Vamos, una, dos y tres. Dame tabla. Hay otro. Que ese lo hemos utilizado en los momentos difíciles, que es el somos escogiditas y no tenemos miedo. Somos escogiditas y no tenemos miedo. Oye, señores, esta es la manada roja. No, David no, por cuestión de casualidad, está informado de todas esas cosas. Discúlpame, David, hoy en los controles, como siempre, David Hernández. Uno de ese que está... Le falta nada más firmar la planilla de la manada roja. Está a punto de ir para allá. No, y se lo trajimos el formulario. ¿Sí? Ay, David, te van a poner hoy a firmar. No, y déjame aclararte algo. Nosotros tenemos algo. Que el fanático que se juntó con nosotros de otro equipo, se cambia. Entre los fanáticos. Han cambiado unos cuantos, han firmado unas cuantas planillas. La gran mayoría son mujeres, no se sabe si es detrás de la manada o del león. Hay que ver si es que consiguió un león en la manada que le trae. Aquí manda saludos Pedrito Ledoz. Sí, también Jessica López, Carmen, Newton. Mira, cantando, están aquí en línea la gente cantando el param pam pam. Oye, sí. Bueno, señores, no, esa es la idea, señores, que ustedes, primero que nada, se sientan aquí también en su casa. Yo de verdad que estoy contento de tenerlos aquí. Pero ahora vamos a una parte donde se sabe que dentro de cuando tú sigues un equipo, cuando sigues un jugador, cuando estás apoyando a alguien, hay momentos duros y hay momentos de alegría. ¿Qué diferencia a la manada roja del resto en estos momentos, tanto en los momentos duros como en los momentos de celebración? Bueno, en ese sentido, como te digo, nosotros lo que pasa es algo. Nosotros apoyamos a nuestro equipo, pierda o gane, manteniendo la cordura. Siempre, ok, nos sentimos mal cuando nuestro equipo pierde, pero tenemos algo, que por eso es la familia, que nos damos, no confortamos uno a los otros. Inclusive... Sí, porque no todos asimilan de la misma manera. A lo mejor uno apoya al otro. Ven acá, no, de relájate, por sí, que no pasa nada. De por sí nosotros tenemos varios amigos. Saludo a este muchacho. Al colega. Sí, no, al de Villaduarte.
A Marlon. A Marlon. Ah, saludo a Marlon, que ese nada más, él está bien mientras el coyote está ganando. Después ganando. Ahí, mire, más nunca se siente en la silla y hace un hoyo caminando de aquí para allá. Pero eso es parte del ser fanático. Oye. Porque nosotros simple y llanamente no somos unos fanáticos por simple y llanamente querer ser fanáticos. Si no somos fanáticos realmente porque nos duele nuestro equipo. Lloramos con ellos cuando perdemos. Nos sentimos alegres cuando ganamos. Inclusive nosotros normalmente siempre tenemos una costumbre que después que se terminan los partidos siempre nos juntamos. A compartir la derrota, no, compartir la historia. Cuando hay victoria, ok, mucha chelcha, mucha alegría, todo el mundo contento, todo el mundo brincando, todo el mundo feliz. Cuando hay derrota, uno dice, no te preocupes, que mañana no va a ir mejor. Mañana no va mejor, eso, claro, es que siempre hay que pensar. Mira, por aquí dice Freddy Hernández, soy aguilucho, le damos leña, ay, ay, ay. Bueno. Se empezaron los aguiluchos a salir. Dos derrotas corridas en final contra nosotros. Ya empezaron a salir las estadísticas. Jarabe para la memoria, para el aguilucho. Y le ganamos allá en el Cibao. En Freddy Hernández. Hermano, hay un punto, discúlpame, que ahora que trataste el tema de si solamente es cuando en el play. Por ejemplo, nosotros el próximo sábado 22 tenemos un calentamiento. Okay. Para lo que es la próxima temporada invernal del béisbol, tenemos un calentamiento cerca aquí en la 27 sí. Tocayo. ¿Cómo se llama el negocio? El colmado se llama Palmani. Y ahí hacemos un encuentro donde usted ha participado con nosotros, Fabricio ha participado. Que fue galardonado por la manada roja. Pasado, sí, mira, sí. Mira, y fuera de cámara, su hombre nos brindó como 3 cajas. ¡Oye! El hombre duro. No, está bien. Bueno, no, y este año creo que va a ser galardonado un colega de nosotros, José Antonio Mena. Sí, José Antonio Mena, Dios mediante. Sí. Qué bien. Bueno, eso es parte, y no lo habíamos colocado en este ciclo también, quienes tenemos el deber y el espacio para llevar también la información. Uh-huh. Para también destacar las actividades, por ejemplo, que en este caso con ustedes. Y estaremos por allá, en nombre de Dios. Disfrutando de la manada roja. Señores, hay una pregunta que va a ser muy directa y vamos a ver su respuesta. Si yo le dijera en este momento, yo soy venezolano, pero apasionado plenamente del béisbol, y esta Liga Dominicana no es la excepción de una de mis ligas favoritas por lo que ya sabemos que representa para el béisbol latino, el béisbol dominicano y para el béisbol mundial. Sí. Sabemos que en Venezuela también hay un buen béisbol. Sí, claro. Pero si yo en este momento me tuviera que elegir por qué equipo irme en la Liga Dominicana o por una organización de fans, ¿por qué debería ser yo parte de la manada roja? ¿Qué me ofrece a mí un fanático más la manada roja? La manada roja te puede ofrecer, como decimos, una joven que te dijo que la familia nosotros no la escogemos. Nosotros no escogemos nuestros padres ni nuestros hermanos. Aquí tú tienes la oportunidad de elegir una familia leal, una familia que te va a apoyar en todos los momentos, sean buenos, sean malos, y un equipo que, señores, ¿usted cree que es un accidente que a un equipo le digan los duros de matar? El escogidista no muere del corazón. Bueno, casualmente, Odalis Reyes comenta por acá, dice, yo me tiré una mala racha de 11 juegos perdidos viendo allá mismo en el play a sus leones. Solamente un escogidista hace eso. No, nadie más. Y que no se llena sin agua. De ser descalificado. Así fue. Los fanáticos de los otros equipos en el séptimo inning perdiendo se van. Nosotros hasta que no hagan el último out, estamos ahí en el play. Llueva, si llueve, a la una se va a empezar a jugar, a la una nos esperamos ahí hasta que el juego empiece. Sí. O sea que hasta la 27 están ustedes ahí. Hasta la 27 y Maya. Nosotros, mira, nosotros hemos estado perdiendo 6-0. En el noveno, las 12 de la noche,
y nosotros hemos sabido dar. Lloviendo. Que eso fue un juego contra los Gigantes el otro año pasado. Y cuando Tano en la novena entrada, el Escogido pudo anotar 5 carreras. Y ya eran las 1:30 de la mañana y aún nosotros estábamos ahí. Aunque sea que perdimos ese día, pero por lo menos nosotros le seguimos. Bueno, no. Eso de verdad es un fanático. Yo recuerdo también, yo cuando voy a un estadio, a mí no me gusta irme en el octavo. A mí me gusta sentarme a disfrutar el juego en plenitud hasta la 27 y un poquito más. Y sobre todo también me gusta llegar temprano, ver los entrenamientos, ver los jugadores, ver cómo se prepara para el juego, hasta ver cuando cantan el himno. Sí. Todo eso porque son momentos que el verdadero fanático vive, que no es solamente ver el momento del play ball, no, todo lo que está antes y después del juego forma parte de esa pasión. Esa ceremonia es importante, sí. Sí, son muy importantes. Es que si de repente el primer lanzamiento lo va a hacer alguien importante, que esté relacionado al equipo, a la liga, todo ese tipo de cosas, se le van a hacer reconocimientos, son muy importantes. A veces visitan peloteros grandes ligas que de repente no pueden jugar y van a estar en el play. Disfrutar de todo eso, porque como les dije, todo eso forma parte de esta pasión que es el béisbol y que es estar en el estadio disfrutando del juego de béisbol. Señores, no quería despedirme antes de escuchar a Yudelka, que me iba a decir algo. No, lo que pasa es que otra de las cosas que puede causar que te vengas para acá sin pensarlo bien para la manada roja. Que ya me están convenciendo, vamos. Es que, por ejemplo, nosotros no somos nada más compañeros, amigos y familias solamente cuando está la pelota. Nosotros nos mantenemos el año entero, aunque no haya o no haya pelota, nos mantenemos reforzándonos, nos mantenemos juntándonos, nos mantenemos dándonos ese calor que necesita una familia, no nada más por ratitos. Eso le damos seguimiento a cada miembro, a cada persona, si tú tienes una situación, si te pasa algo, o sea, no nada más cuando, no, ok, nos juntamos nada más cuando estamos en pelota, no, porque esa no es la esencia es que estemos siempre de la mano con cada uno, y sí, no siempre nada más que porque la temporada es un ratico, pero el año entero, eso es más calor que nos damos unos con otros, y eso es nos hace mejor, todavía mejores personas y nos mantiene más unidos. Bueno, señores, si David no firma la planilla, la firmo yo. Si entra la manada, no sale. El que entra, no sale. Si antes va, de terminar. Si va el 22, te quedas. El hombre firmó. Entonces, señores, antes de terminar, queremos invitar a cada uno de los fanáticos escogidistas que este sábado 22 en el colmado Palmán y dirección Avenida 27 de Febrero, entre la Caonabo y la calle 2. Y la calle 2. Es tu gran cita si eres escogidista, si tienes la sangre roja por dentro y por fuera. Ve con nosotros a esta gran actividad, a este gran calentamiento, a partir de las 5 de la tarde. Esperamos a todos los escogidistas y a cada uno de ustedes que haya... Fabricio puede ir, no te preocupes, que no va a tener que brindarnos tanta cerveza como el año pasado. Muchas gracias, muchas gracias. No se arrepentirán. No, de verdad, fuerte aplauso, señores. Esta es una de las cosas que particularmente a mí me gusta mucho del béisbol, no solamente el juego, sino esta parte de los fanáticos, de la gente que de verdad vive sanamente, gente que vive sanamente el béisbol. Que no hay fanatismo, que no hay pelea, que no hay discordia, que hay una pasión sana, que es el ejemplo que debemos llevar a los estadios, que debemos llevar a las comunidades. Y me alegra mucho saber que gente como la de Manada Roja, todos ustedes, están encaminados precisamente en eso, en llevar ese mensaje de unidad, ese mensaje de familia, ese mensaje de que sí se puede. Y ese mensaje de que ganemos o perdamos, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo escogidistas, seguimos siendo la familia dominicana. Señores, muchísimas gracias, un placer. Jorge Ramírez, Jorge Pérez, Yudelka Cabrera, Manuel José, todos los que han estado conectados y comentando, Jessica Odalis, Radamés, Newton, todos, muchísimas gracias por estar con Béisbol por Dentro. Señores,
Lástima que se nos acabó el tiempo, pero felices. ¡Que viva la manada roja, señores! La manada roja dando corriente. La manada roja dando corriente, señores. Cuidado, nos electrocutamos aquí, señores. Béisbol por dentro, pasión desde el Inside. Muchas gracias, feliz tarde, gracias. Nadie te ofrece más deportes que RPQ Sport 1080 AM. Para colocar la publicidad de tu negocio en esta radio RPQ, marque el 809-519-90.